¡Esmayen, princesa! ¡Mayen, bebé, hermosa de mamá! ¡Eres Elsa! ¡Wow! ¡Lenka! ¡Lenka! ¡Elsa! ¡Leco! Le queda bien grande. ¿Doc? ¿Kristoff? ¡Ana! ¿Te dijo que se lo pusieron? ¡Ana! ¿Do you wanna build a snowman? ¿Cómo están mis chiquibabies? Déjenme limpiar las. Estamos en Marshalls porque mi ella entró a la escuela y la voy a esperar. Y de lo lindo, de lo lindo. Ay, es que vine a comprar moldes para hacerle un pastel. Pero no sé qué tamaño, entonces chance de los dos. Se me hace que, según yo sí tenemos uno de esos, pero no estoy segura. Pues este, ando viendo si lo llevo. Y necesitaba unas como estas, como que de estos dos tamaños. Y pues ya saben, bien barato y pues te lo llevo. Es como terapia para mí porque vengo solo y dice que escucho un bebé llorando y, o sea, no les pasa que escuches un bebé llorando y dice que, ay no, viene sola. Sí, porque ya ven que hay días que sí regreso a la casa después de dejar a Mía y hay días que me quedo a esperar para que salga. Entonces hoy es día que me quedo. Entonces dije, tengo que ir a imprimir y tengo que encontrar el molde porque mañana cumple años Mía Brielle, así que pues si tenemos pendentitos, le vamos a hacer un pastel para mañana y que abra sus regalos mañana, como siempre le hacemos, de que en su día. Yo creo que vamos a ir a comer, cenar, y después ya el sábado es su fiesta. El sábado es su fiesta de Peppa Pig. Oigan, les tengo una noticia, ya decoré de Halloween, no así de que final, pero ya está como que la base y la estructura en la casa. Les voy a enseñar, obvio. Pero este año dije, no voy a decorar de otoño. Y lo de Halloween, ¿para qué decoro de otoño? Sí, o sea, mejor ya de los dos integrados. Porque el año pasado decoré súper simple de otoño. Porque pues, o es otoño o es Halloween o es ambos. Entonces, el año pasado pues sí me tardé bastante de subir el contenido de Halloween, de terminar como me gusta, porque pues la casa estaba vacía. O sea, acabamos de llegar casi, creo. Me faltaban muebles, me faltaban cosas. Y esta vez ya está un poco más completa, pero sí me enfoqué, me apresuré en terminar como que la galería de cuadros y cositas. ¡Ay, no! ¿Qué me hacen estas cosas tan hermosas a mí? No, pues nada más una calcamonía, se le cae y ya vale. Pero qué bonito está, la verdad. Wow. Entonces sí, ya está como que la base. Todavía no termino, pero sí ha habido un avance grande. Porque lo que quiero es que ya esté lista la casa. Digamos que no con telarañas colgando del techo, pero lo bonito entre otoño y Halloween, para que este fin de semana, que es el festejo de Mía, como que ya esté la casa. Si no, eso me atrasa mucho en cuanto a que la casa esté bien y si va a haber gente o no. En fin, ahí voy. Este año sí lo voy a subir un poco más pronto. Dios quiere el contenido. Pues ya está Mía Brielle conmigo y le fue súper bien su segundo día de clases. Estamos felices. Ya nos vamos a ir para la casa, pero me paré a comprarle a Josh una ensalada y yo pequé y compré unas papitas como snack, muy mal, pero pues bueno, mana, se hace lo que se puede. A veces unos breaks. Y ya nos vamos a la casa, tenemos mucho que hacer porque mañana cumpleaños Mía Brielle. Y Josh y vamos a ir a comprarle algo especial para mañana. Y pues ya saben, los gajes del oficio y vámonos. I used to have one of these of PJ Masks and I loved it so much. Really? That's too big though. I loved it so much. No, we're gonna get something small. That's too much. Estamos en Walmart buscando regalos para Mía Brielle. Le vamos a comprar una bicicleta de regalo grande. Minnie, what if we get this? No, those are cheap and they go, no, they break easily. Let's look for something else. Estamos buscando uno de rellenito y ahorita vamos a ir por la alberca. La alberca. That's good. That is good. Let's see. I love that. Okay. Is this the right size? I don't like that one. Don't you think it's too big?
We chose a good gift, didn't we? So cute. So cute. I want to learn how to ride without training wheels. Yeah, you're pretty old. You should know. You just need never care. Estamos en las vísperas cumpleañeras. Borrando los regalos, inflando los globos para mi abrigada cumpleañera. Es un osurro. Los regalos, no lleva ninguno. O sea, apenas voy a empezar, pues. Voy a... Mañana estos son para que amanezca en su cuarto con globos. Oye, pero... pues ya verlos poniendo en una bolsa, ¿no? Ah, que hay una negra. Ah, ok. Pastelería Ruiz, la mejor del norte y del país. Es el lobo de mis autos. Ay, cabrón. Cupcakes para el cumpleaños de Mía, para su salón. No, amo que en el super tengan todo esto porque estoy tan víctima de la mercadotecnia. Oh, Lord, estoy sin cola. Déjalo pendiente. Es que vine a ver aquí los cupcakes, qué tal, para que no se vean tan de tienda comprados, porque no es como que... Oh, sí, sí tienen bonitos. Muy bien. Estos porque pues están chiquitos y así son 20 y tantos niños. Entonces, estos están súper bien porque dicen school friendly, o sea, porque ya ves que muchos niños tienen alergias, así, no peanuts, no dairy, no eggs, o sea, súper bien. Entonces, estos tiempos te daban de todo, pero ahora la verdad, qué bueno, ¿verdad? Hay mucho más awareness de que niños que no pueden comer muchas cosas, entonces si quieres llevar algo para todos, pues está un poquito más complicadito, incluyendo a mis hijas que... Gracias a Dios no tienen alergias, tienen sensibilidad a muchísimos alimentos. Pero bueno, nada más estoy rodeando para ver si me ocurre comprar algo, pero como no voy directo a la casa, no es como que... Ay, esa me gusta mucho esa alergia. Y luego por eso nos enfermamos. Ahorita está haciendo un calor en Los Ángeles. Esta semana hay onda de calor y este fin de semana más. Pero adentro está helado en todos lados. Me ven por la cámara. Y yo me chiveo todo. Oigan, pues bueno, les cuento. Ahora sí, ay, tengo que limpiar esto. Que es el cumpleaños de Mia Brielle el día de hoy. Pero en su escuela no nos dejan entrar los papás para cantarle el happy birthday. Y la manera de esta escuela es que en su día, pues sí, tú puedes llevar como que cupcakes y así para que le pongan su coronita y todo, pero en sí le cantan las mañanitas en la asamblea, como que toda la escuela. Pero esta semana, como es la primera semana, no hay asamblea, entonces claro que le van a cantar, pero le van a cantar hasta la próxima semana. Y lo que hacen hoy es como que en su salón les dan los cupcakes a todos y les ponen una coronita. Ya saben, pues cada escuela tiene tradiciones o pues estructuras diferentes, por así decir, que está bien, o sea, X me va a tener demasiadas celebraciones. Y decidimos, ahí les va la logística del día de hoy. Hoy le vamos a dar sus regalos de nosotros, de la familia, porque es mejor, porque siento que cuando te esperas y les juntas todos los tíos de Josh le mandaron ya sus regalos a las niñas, pero pues estoy guardando lo de los de Michi y Maren, porque pues todas son del mismo mes. Y va a abrir hoy los de nosotros y los de sus hermanas, de Ale, y así, ¿verdad? Ya saben, como siempre,
pues como vieron ahí en el blog, le envolvimos de que un librito, le envolvimos hasta le envolví unas calcetas. O sea, el punto es que vea muchos regalos y abra y sepa, wow, tengo regalos. Pero miren cómo mi mamá de que se espera, no los abre todos a la vez. En cambio, Michi se aboraza y no quiere abrir más y más y más también. Pero así también el día de su fiesta va a abrir otros. Pero ya saben, si les juntas tantos, ya ni siquiera como que se ingentan y no valoran tanto. Por eso que, pues, que tenga como más etapas abrir los regalos. No sé ni qué estoy diciendo. Estoy más concentrada en limpiar mis lentes porque están súper sucios. El punto es que ahorita yo sí me empecé a estresar un poco. Porque, como les conté, este fin de semana se viene... O sea, esta semana está muy caliente. Como que la semana más caliente del año. Y este fin en particular... Y pues estoy viendo si lo posponemos para la próxima semana. Yo dije, no importa, porque ya saben, nosotros tenemos, que les compramos desde el verano pasado a las niñas, un como tobogán de agua. No es tobogán, es como un inflable con agua, ¿verdad? Resbaladero con agua. Y también tenemos una alberquita inflable chiquita para niños chiquitos y así. Dice ellos, no, pues va a haber agua y les ponemos eso y pues la comida y todo lo demás adentro. Y yo, pues sí, pero no es lo mismo. O sea, yo tenía planeado como en mi cumpleaños, si están aquí desde el año pasado, poner un arco de globos grande. Obviamente no voy a poder poner globos afuera porque se van a, o sea, deshacer así, así, tal cual. Los puedo poner adentro, está bien, pero no es lo mismo, como que, pues para eso es la casa, ¿saben? Para que se disfrute afuera. Es la razón por la que creamos esta casa grande y para los cumpleaños de las niñas, y como que, pues no está chido eso. Entonces, pues sí, no sé si ya, como dice ellos, ya hay que hacerlo. Pero pues no es como que digo, bueno, el próximo fin de semana, porque ahí viene el cumpleaños de Maren y luego el de Michi. Ay, septiembre, ya saben cómo es para mí. Oigan, me compré una conquita, no me juzguen, nadie me juzgue que no vea esto mi papá, que no vea esto mi esposo. Yo no sé por qué es, soy así. En mis 3 embarazos, lo único que se me antojaba era coca. No, no estoy embarazada. Se los juro que no estoy embarazada. Porque siempre, 1-2 veces al año, traigo mi rachita que necesito una coca. Yo creo que es el hongo cándida que quiere crecer en mí y no se quiere morir. Mayen. Happy birthday to you. A cenar. Y no les grabé cuando llegué porque, bueno, les grabamos un pedacito porque la verdad Maren está en los terribles 2/3 y tuvo un tantrum porque quería la bicicleta de Mía. Y es lo difícil de esta etapa, que una quiere eso y te tiene que esperar, no entiende que porque ella no es su cumpleaños, ya saben. Y luego Michi se me anda enfermando, siempre pasa todo, pero Mía anda muy bien, que es la cumpleañera. Y ya, ahorita este es mi día porque hace mucho calor. Me puse este que es como el lindo y pastelcito, medio veraniego, pero pues aquí está más caliente que verano. ¡Oh! ¡Paw Patrol! ¿Te gusta Paw Patrol, Orkis? Oh, who's that? Who's that guy? Rocco. Sky. 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 Chase. Here comes Chase. Yeah. Dame Sky Bunny. Okay. Ahí está Sky. So cool. He's finally enjoying them. Yo soy Chase. Dame okay. Suma. I love how she speaks to you in Spanish instead of English. Yeah. Oh, you're right. You're like motion.
That house is so cute. Okay. Oh, now English. That's so cute. I think good. Six of us. ¿Quién está feliz? Oh. Estamos muy contentos. Oigan, ya pedimos la comida. Nos estamos muriendo de hambre. Chucky y Jason se morían de hambre. Pero ya, llegó su appetizer. Qué rico. Y aquí estoy yo, a punto de echarme un ribeye. Ya. Happy birthday, I see you. Aw, Mia. Maybe a regular mash would have made sense, but we'll see. Estamos con el mal del porcupine. Todos con el mal del puerco. Está feliz. You know, thank you, Mia. Thank you. Okay, you should have some more. Okay. I usually sneeze in like 60, so I don't know. You want a ball? Yeah. And that one too? Excuse me. Careful, me, Ale. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mia. Happy birthday to you. Are you one? Are you two? Are you three? Are you four? Are you five? ¿Quién está feliz de ayer? Ahora sí, bien concentrada. This is my good side. I'm joking, both of my good sides. Both are your good sides. Well said, cutie. ¿Y tú, Ale, cuál es tu lado? ¿Cuál es tu lado, chica? Tu buen lado. ¿No tienes un lado para las fotos? Yo también el izquierdo. ¿Y tú, mi amor? Ice cream birthday. ¿El de mi chico cuál es? Helado. Helado. Helado, mi bebé. Happy birthday. Happy birthday. Happy ice cream, Ale. Oye, mandales un poquito. Está muy concentrada comiendo su helado. Yeah, she's concentrated. They all are. What, Missy? I think you feel so happy. You did great. It's una loquilla. Happy birthday, Mia! Happy birthday, Vicky! Ahora tomamos esta foto. Happy birthday!
the same way. They just want to hang out up there. Whoa! Woo! Mia! Want the water. Are you four? Are you five? Yeah, look.
Fishy, help. Help. Again. Vamos, Mia. Help, Fishy. Yeah. Practically, no. Yeah, we're getting the knife. Got it. Can both be true? Yes, everyone's gonna get a piece of cake. You don't want sprinkles? Yeah. Yeah. That tastes different. Red has its own taste. Pero no hay que planearlo, nomás cortarlo porque dices hoy y nunca lo hacemos. Sí, ahorita tiene. Maren, así se va a terminar el video. Maren, di bye. Bye. Maren, bye. Maren. Dreams come true. Awesome. Colors. Can I read it, Mia? Cool. It says, "Our sweet Mia, happy birthday, sweetheart. I hope your birthday brings you lots of happiness your way." Thank you for making us smile. We love you, Grandma and Grandpa. Oh, Grandma and Grandpa, Mia. Say thank you. Thank you. Yeah, stickers. Stickers. Wow. Oh, this Peppa is Pig. Awesome. Peppa Pig. Mitchie, can you get scissors? Believe? Does believe? Whoa. Oh, nice. What is it? A magnetic book? It's amazing. Cool. Say thank you. Whoa, this is so cool. Magnetic stickers. Mira, mira, las pegas aquí. Pégalo. Aquí. Mira, aquí. Whoa. It's a magnet. Mia? I am. Oh! Wow! Mia, say thank you. Moana. ¿Quién más? Rapunzel? ¿Dónde está Rapunzel? Ariel? Rapunzel? ¡Sobrevivimos! Estoy de regreso. Espera, voy a limpiar. Oigan, estamos vivas. Sobrevivimos. Ay, no, quiero cambiar rápido. Listo, acéptelo. Ah. ¿Qué es? Sí. Four. Sí. Mira. Five. Mira. Yay. Pero que se ponga acá. Acá, en esta silla. Mira, espera. Vamos a prenderlos, ¿ok? Déjame, voy por la... Uy, es tu pastel de fresas. Qué rico que te hizo Ale, mi amor. ¡Meche! Happy birthday to... Ay, espera, déjame el papel de su paz. Esperen tantito.
Este es el pastel que le hizo Ale a Mía, ¿ok? Agarré las manitas, ¿ok, Michi? Una, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mía. Happy birthday to you. ¡Sóplale! Una, dos. ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte otra vez! ¡Acércate, Mía! ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Bravo!